Hola, ¿se me escucha? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy probando, no sé si me podéis contestar por el chat, que tengo aquí un poco el iPad para controlar lo que vais diciendo y demás. Vale, no sé si se escucha, se oye, creo que se ve, que tengo aquí la eso, pero bueno, para no poner un poco el sonido del iPad y, en fin, interferencias un poco extrañas, ¿vale? Ah, genial, genial, pues buenas tardes. Y bueno, vamos a esperar un par de minutitos, ¿vale? Para ver si se sigue conectando alguien más y comenzamos un poco esta mini clase un poco, ¿vale? De storytelling y, bueno, sobre todo cómo utilizarlo en vuestro portfolio personal, ¿vale? Que creo que hoy en día la importancia del book pues bastante interesante y cómo podemos dar un pequeño girillo en algunos aspectos para tener un perfil profesional mucho más interesante y, bueno, crecer en tanto en clientes, tanto como freelance o como profesionales, ¿vale? Y bueno, ante todo, pues agradecer a la BASAP pues por llamarme y contar conmigo una vez más, no solo con otros másteres y demás que doy clase con ellos, sino para esta oportunidad de, bueno, compartir con vosotros esta tarde, este ratito, ¿no? De hablar sobre cosas tan interesantes como esto, ¿no? Y bueno, no sé cómo estáis vosotros, qué tal lleváis el confinamiento. Veo que hay bastante gente de diversos países y demás. Me alegra mucho ello porque la verdad que está guay saber que te siguen desde otras partes del mundo, ¿no? Y que la BASAP al final tiene ahí estudiantes en todo el mundo. Está muy chulo eso, ¿no? Es un punto de diversidad muy guay, ¿no? Y bueno, tengo que decirlo porque si no yo sé que Gema va a decirlo por el chat de YouTube y me va a dar más vergüenza que decirlo yo, ¿no? Hoy es mi cumpleaños y creo que no ha sido mejor ocasión que, bueno, celebrarlo con mi pareja y un poco en videollamadas con familiares, también un poco con vosotros, ¿no? Así que bueno, me adelanto un poco antes que Gema, porque si no iba a pasar mucha más vergüenza de decirlo yo, ¿vale? Y nada, vamos a comenzar. Quiero comenzar un poco con la cosa de que muchas veces pasa de que en casa del herrero cuchara de palo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que quizá a la hora de trabajar marca y demás, digamos que nos hemos centrado mucho en darle vida a todas las marcas que hemos trabajado a lo largo de todo este tiempo, cada uno con su historia y demás, pero quizá nos hemos olvidado un poquito de nosotros como marca, ¿no? Entonces, esta clase ha orientado un poco en eso, ¿no? En ver ciertas pautas y aprovechar un poco el storytelling para darle vida a esa marca personal que al final es la bandera de nuestro portfolio y que al final eso es lo que va a garantizar que nuestro trabajo se vea adecuadamente, ¿no? Y no quede en el trabajo, o sea, no quede nuestro trabajo en un cajón, ¿no? Que es lo que ocurre muchas veces porque al final perfiles de diseñadores hay muchos, pero también hay muchos iguales. Entonces, el darle tú una personalidad a eso es lo que al final nos diferencia, ¿no? Y al final cada persona es un mundo y eso es lo que tenemos que aprovechar cada uno de nosotros, ¿vale? Así que bueno, os voy a compartir la presentación, ¿vale? Y vamos a comenzar. Vale, creo que se ve. No sé yo, a ver que vea yo la IPA. Vale, perfecto, está ahí con ese pelín de retardo. Está perfecto. Bueno, muchas gracias a las felicitaciones que veo aquí, que veo desde el chat de YouTube, ¿vale? Perdonadme si no miro centradamente en la pantalla, pero estoy entre el iPad viendo vuestros comentarios y un poco a la pantalla y demás, ¿vale? Pues bueno, como he dicho, esta clase se llama Storytelling, cómo utilizarlo para tu portfolio profesional. Pasa que ahí lo he cortado para que no se quede demasiado largo. Y bueno, esto es la iniciativa que tiene la escuela La Basada de Yo Aprendo Desde Casa, ¿vale? Vale, me presento un poco. Hola, me llamo Nuria y bueno, necesito ayuda, ¿no? Esta es mi historia, por decirlo de alguna manera. En ocasiones veo serifas, ¿no? Y fue un poco que ya os contaré más adelante cuando nació el nombre, el porqué, ¿no? Digamos que nací en el año de la Expo del 92 y bueno, soy principalmente directora de arte y especializada sobre todo en branding en tipografía.
Y bueno, antes de todo, deciros que las imágenes y los emojis, sobre todo, que voy a utilizar en esta presentación, ha salido hace poco esta gráfica de Jessica Walls y, bueno, la podéis descargar de su web, ¿vale? Entonces creo que, bueno, os animo a que los utilicéis porque la verdad con el tema del virus, del COVID-19 y demás, pues está muy chulo porque son brutales los que tiene, ¿no? Vale, y bueno, como he dicho, pues soy Nuria y aunque me conocen como Señorita Tarifa, digamos que el diseño gráfico es mi pasión, ¿no? Básicamente a mí lo que me gusta un poco de esto es que puedes crear nuevos lenguajes a través de las marcas, ¿no? Que conecten con la gente. Y esto es, la verdad que es muy interesante porque a través de es como magia, ¿no? Que a través de lo que es la comunicación gráfica puedas conectar con la gente, ¿no? A medida que ha ido pasando el tiempo, yo me he ido un poco enfocando en el tema del carácter social, ¿no? A través de ser sencillo, que no quiere decir que seamos sintéticos con eso, pero también honestos, ¿no? Que todos los trabajos que tengas y que hagas tengan un poco de verdad, ¿no? Y bueno, y también pues eso sea de la ADG, vocal en la Junta del Colegio de Diseñadores de Cataluña. Y bueno, y ahora pues doy clase en la BASA. Esto es un poco mis proyectos personales, que os animo un poco a que, aparte, independientemente de dónde estéis trabajando, pues desarrolléis siempre esa inquietud interna que tengáis, ¿vale? Porque al final siempre eso va a ser vuestra cartera de presentación. O va a ocurrir caso en el que estéis trabajando en agencia o en estudio donde no podáis mostrar esos trabajos que habéis hecho en vuestro portfolio público, ¿no? Entonces es muy interesante que desarrolléis esos trabajos personales o clientes propios que busquéis para que os garanticéis que siempre tengáis ese maletín o esa cartera de proyectos, ¿vale? Y bueno, si queréis cotillear un poquito, podéis entrar en la web, os la facilito aquí en el extremo inferior izquierdo, ¿vale? Y bueno, hago un poco eso, el tema de tipografía sobre todo y el tema un poco de social, ¿no? De como el proyecto Blind Words, que fue una tipografía inclusiva donde mezclo ambos alfabetos, tanto el braille como el latino, ¿no? Que todos conocemos. Y por otro lado, digamos que comencé a los 21 años, cuando acabé la carrera de diseño, pues hice prácticas en el Estudio Salvarte, donde actualmente también sigo colaborando con ellos, bueno, o más bien con él, que en este caso es que somos dos, con mi compañero Salva, y bueno, hacemos diversidad de proyectos. Podéis también meteros en la web y ver un poquito más, sobre todo porque hemos tenido la suerte de trabajar grandes marcas como el Grupo Bosne, el Grupo Barceló o un poco el último que se ha unido a nuestra cartera de clientes, que es Bastardo, un hotel ilegítimo, que aquí, pues bueno, tiramos mucho del tema del storytelling para crear un personaje muy potente, muy canalla y muy de malasaña, ¿no? Os invito a que veáis ese proyecto porque la verdad que quedó bastante interesante, ¿no? Y bueno, vamos a hablar ya un poco en materia, ¿vale? Con un poco dando la intención de que al final el portfolio eres tú, ¿no? Esto se tiene que quedar súper claro, que es lo que al final vamos a ver un poco en el día de hoy, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Esto viene un poco siempre de preocúpate más de tu carácter que no de tu reputación, porque tu carácter es lo que realmente eres, mientras que la reputación es únicamente lo que los demás piensan de ti, ¿vale? ¿Qué quiero decir un poco con esto? Que al final, independientemente de nuestro trabajo que hagamos, evidentemente nuestra forma de ser más o menos se va a ver un poco en la forma que tenemos de afrontar los proyectos, ¿no? Es como, además esto viene muy a favor, porque al final caemos un poco el mito del bus de cromos, ¿no? De trabajo. Cuando tú vas a una agencia o un estudio a buscar trabajo, si añadimos un poco ese gen que todos tenemos diferente, va a ayudar mucho a la persona a seleccionar el perfil idóneo, ¿no? Porque si todos entregamos lo mismo, bajo el mismo estilo y contando lo mismo y demás, pues no le va a interesar en la mayoría de los casos a donde tú estés buscando, ¿no? Entonces es interesante que ese carácter propio que tengamos se transmita en cierta medida en el trabajo y en la forma que tenemos de presentar el trabajo, ¿no? Que no se nos olvide también eso, que es súper importante, ¿no? Y básicamente eso. Luego el tema de las herramientas, que al final es la diferenciación en el sentido de que las herramientas son herramientas, los programas son programas. No hace falta que nos centremos
específicamente en poner en nuestro portfolio todas las herramientas y habilidades y programas que sabemos utilizar. Está bien, porque al final son habilidades que tenemos, pero tampoco abusemos de ellas, porque yo recuerdo cuando empecé en esto que, digamos, que los profesores por aquella época, nostálgicos de la vida, decían: no, yo empecé a diseñar cuando existía Freehand, ¿no? Y Freehand básicamente ahora está súper desuso, no lo utiliza casi nadie, ¿no? Entonces, al final, eso es una evolución constante, que es tontería amarrarte a un programa indeterminado, porque después, dentro de 10 años, no sabemos qué programa vamos a utilizar, ¿no? Entonces, está bien que aparezca, pero que no les demos tanta importancia, ¿no? No, al final, eso es que no somos máquinas, y al final, tu forma de contar tus proyectos es lo que te va a diferenciar más que los programas que utilices, ¿no? Luego, el tema... esto hace que seamos memorables. A la hora de tú darle un poco de opinión, por decirlo de alguna manera, o de dar tu punto de vista en la forma en que te expresas a tu público a través de tu trabajo, haces que seas memorable, porque no todo el mundo cuenta las cosas de la misma forma, ¿no? Es como el juego del teléfono. Tú dices un mensaje, pero como va pasando por diversas personas, el mensaje, dependiendo de quién lo diga, cambia. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Entonces, eso, en esta ocasión, juega a nuestro favor, porque hace que cada proyecto sea diferente, ¿no? Nada más que tienes que ver un poco en una escuela de diseño, el que manda el profesor de turno un determinado proyecto y varios alumnos hacen bajo la misma idea de proyecto, pero no tiene nada que ver esa expresión, que esa finalización del proyecto, ¿no? Cambia mucho. Entonces, eso es muy interesante llevarlo a vuestro favor para a la hora de presentar vuestros proyectos, ¿no? Y básicamente, al final, tenemos que entrar mucho en la idea de que nosotros mismos somos nuestro último trabajo, ¿no? Entonces, nosotros mismos somos también nuestro portfolio. Desde cómo te vistes hasta cómo te relacionas con los demás, y cómo usas tu marca para contar tu trabajo. Eso es súper importante que lo tengamos muy en cuenta, ¿no? Porque se nos olvida un poco que trabajamos con marca y al final la menos marca que trabajamos es la nuestra misma, ¿no? Y es la más importante porque es la que nos va a acompañar el resto de nuestras vidas, ¿no? Y bueno, quitando un poco esta mini teoría de mini ideillas que he ido soltando, ¿vale? No sé si tenéis alguna pregunta o algunas sugerencias y demás. Si queréis, dejamos tema de preguntas al final y dejamos un ratillo para aclarar alguna duda o alguna pregunta, ¿vale? Y bueno, ¿qué podemos hacer un poco para reflexionar y ver qué estamos haciendo bien o qué estamos haciendo mal a la hora de enfrentarnos a darle un poco de historia a nuestro portfolio, ¿no? O a nuestra marca, que es la que, digamos, abandona nuestro trabajo, ¿no? Y esto se soluciona haciendo lo mismo, ¿no? Que cuando nos viene un cliente, que es hacer un briefing, ¿no? Pues en este caso, un autobriefing, ¿no? Que esto nos sirva como un autocuestionario para que nos dé pista de hacia dónde queremos ir, dónde queremos llegar y un poco si se nos ha olvidado algo, ¿no? Que a lo mejor no estemos pendientes de ello, porque al final estamos constantemente liado con nuestro trabajo, con la rutina día a día, con todo esto, ¿no? Entonces, bueno, hay que pararse un poco y hacerse una serie de preguntas para ver si realmente estamos en el camino y la marca la quieres llevar por donde tú quieres, ¿no? Voy a beber un poco de agua, me estoy quedando un poco seca, además estoy un poco así con la alergia en estos tiempos primaverales un poco rari, ¿vale? Pues yo lo que decía, ¿no? Tu trabajo eres tú, entonces tenemos que hacer un pequeño cuestionario, ¿vale? Para analizarnos y ver que por dónde tiramos un poco, ¿no? Primero tenemos que plantearnos cómo queremos que nos vean. Es como pensar nuestro ideal. Cómo nos gustaría posicionarnos y ayudarnos. Podemos ayudarnos en este caso de ejemplos, ¿no? Por ejemplo, pues yo me gustaría parecerme al perfil de Paula Eche. O
Yo qué sé, André Ugalio, además un tipógrafo, ¿no? Mirar referentes, que seguramente eso nos va a ayudar un poco a ver qué perfil queréis que os vean, ¿no? Un poco a la hora de posicionar a vosotros mismos y elaborar vuestra estrategia de marca y de imagen, ¿no? ¿Qué habilidades nos identifica? Esto conecta con una de las diapositivas de antes, con el tema de los programas, ¿vale? Pero también sea honesto, aquí más no es mejor, ¿vale? O por lo menos yo lo entiendo así, yo sé que hay veces que piden en algunas empresas que cuantas más cosas hagan mejor, pero también os digo que esas empresas normalmente, quizás no, ¿no? Pero por lo que conozco está más cerca de la explotación que de otra cosa, en el sentido de que al final la calidad del trabajo no es la óptima. Y quizás él no está tan bien pagado como especializarte en algo en concreto, ¿no? El otro camino es verdad que es un poco más fácil, entre comillas, porque como lo demanda un poco más la gente, pues puedes entrar laboralmente antes, pero la especialización es más lenta, pero digamos que te garantiza cierto criterio y calidad a la hora de realizar los trabajos, ¿vale? Entonces, bueno, para que lo tengáis un poquito en cuenta, ¿vale? ¿A quién nos queremos dirigir? Lógicamente. Un pequeño autopregunta para ver el público. Esto hay diferentes formas, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que cada persona quizás se quiera orientar en. O sea, entiendo que está el típico general, ¿no? De yo quiero pues el trabajo que me venga, tanto de un cliente profesional como de un estudio de diseño o una agencia. Me da igual el primero un poco que entre para indagar un poco más en el sector laboral y demás, ¿no? Pero está bien que por lo menos tengáis uno como el más interesante, ¿vale? O el que de verdad queréis un poco enfocaros en eso, decir, pues mira, yo quiero trabajar en un estudio de diseño, o yo quiero trabajar en una agencia, o mira, no, yo quiero ser freelance y montar mi estudio de diseño, ¿no? Eso que lo tengáis como muy claro, que no significa que neguéis el resto, sino tener una orientación un poco de lo que realmente queréis. Digamos que vuestro cliente ideal, ¿no? Sea para un estudio o sea para un cliente privado, ¿vale? Y luego, un poco el 4, lo que nos hace diferente, le voy a dar un poco de agua. Que aquí es donde influye un poco la marca, ¿no? O por lo menos ser capaces de transmitir todas esas cosas que vosotros tenéis, cada uno de vosotros, en vuestra marca, ¿no? En vuestro tono. Implica mucho, o sea, dice mucho de cómo soy, vuestro tono a la hora de referiros a la gente, ¿no? Vuestra voz, el estilo de ver e interpretar las cosas. Todo, hasta cómo vestís, como hemos dicho antes, todo influye. Entonces, buscar un poco ahí, que seguro que hay algo que os puede ayudar un poco para dárselo a esa forma de contar los proyectos, ¿no? ¿Qué queremos ofrecer? Aquí es interesante que digamos que igual que os centréis en un determinado público, ¿vale? Que os centréis en un servicio en concreto. Por lo menos estoy hablando desde el punto teórico de buscar una estrategia de comunicación para vuestra marca personal a nivel de promocionar vuestro trabajo y demás, ¿vale? No significa que tengáis que renunciar a X, pero es verdad que para posicionarte, para que se visualice mejor vuestro trabajo, es mucho más interesante que digamos que os pongáis una etiqueta de soy, por ejemplo, diseñador tipográfico, o soy guardián de marcas, o solo hago un motion graphic, o hago esto y esto, ¿no? Digamos que ese título, ese subtítulo de me llamo tal y hago tal, es muy interesante que lo desarrolléis, ¿vale? Porque eso va a ayudar a que digamos que vuestra cartera entre muy bien en determinadas secciones, ¿no? Entonces, eso es una parte que lo tenéis que digamos que, bueno, pues trabajar bastante, ¿no? Y ser un poco originales, ¿no? También a la hora de transmitirlo, ¿no? Y como nos mostramos aquí, lógicamente, pues vuestro estilo visual. Lo ideal es que cada trabajo siempre tenga como personalidad propia, porque lógicamente
las marcas son un poco como las personas, ¿no? Cada una es distinta. Pero no hablo más de eso, sino hablo más de vuestra marca personal como diseñadores, ¿no? Si vais a tener perfiles en las redes, pues gráficamente cómo esos perfiles van a convivir, ¿no? O cómo vayas a maquetar vuestra web, que lógicamente eso tenga una coherencia y cuente un poco lo mismo, ¿no? O por lo menos que llevéis a vuestra audiencia a un viaje en los diferentes medios, aprovechándolos en vuestro propio beneficio, ¿vale? Si se habéis quedado a lo mejor un poco como what the fuck, ¿no? A lo misterio de Iker Jiménez. Y es verdad que a veces nosotros mismos es complicado, digamos, que hacer estas cuestiones, ¿no? Quizás por eso le hemos tenido siempre tanto miedo y nos hemos centrado más en trabajar para los clientes, que quizás es como más fácil, ¿no? Como consejo, preguntad a vuestro entorno profesional y aprended de los grandes. Seguro que con ello podéis responder a estas preguntas. Os animo de verdad que escribáis a cualquiera que admiréis, que seguro que es por Instagram o por cualquier plataforma que tenemos hoy en día, os contestan y os dan algún tipo de consejo a la hora de, bueno, de lo que hemos dicho antes, ¿no? O incluso si tenéis colegas un poco cercanos a la profesión, haceros un cuestionario mutuo para ver cómo os percibís entre vosotros, ¿no? Y seguro que sacáis conclusiones muy interesantes, ¿vale? Bueno, entrando un poco ya en materia, lo que nos hace diferente, que al final son las historias. Como personas hay historias en el mundo, entonces esto es un poder súper interesante, que es lo que tenemos que usar a la hora de contar nuestro trabajo. Es como docer es decletar, ¿no? Enseñar y deleitar. Las historias enganchan, ¿no? Al final esto es lo que son, las historias nos enseñan cosas distintas y nos deleitan con nuevos mundos y argumentos, ¿no? Esto es la riqueza del ser humano, la diversidad que podemos encontrar en él, ¿no? Si no sería un auténtico aburrimiento, ¿no? Si todo es igual y monótono y gris, ¿no? Estaría más cerca de algo que no tiene nada que ver con lo que es la vida, ¿no? O la naturaleza. Y al final tenemos ejemplos muy claros en nuestra historia y cercanos, ¿no? El famoso en un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme. Al final sabemos que el cerebro procesa los elementos visuales 60.000 veces más rápido que el texto. Imaginaros qué pasaría si a ese contenido visual le diera coherencia. Engancharía como un libro. Ya tenemos un ejemplo claro, ¿no? El Quijote creo que es el segundo libro más publicado después de la Biblia, con el tema de las imprentas y demás, ¿no? Quien no se ha leído las distinguidas aventuras de Don Quijote y Sancho Panza. Al final, utilizar esas herramientas le da mucho punch a tu book, ¿no? Y al final vamos a lo mismo, tú también eres una marca. Lo básico es que contar historias a la gente produce mejoras en su fidelización, en ventas y en imagen. Y las historias las transmitimos a través del relato. Esto es lo que hace que comience a enganchar una historia, ¿no? Es el arte de contar una historia creando una atmósfera mágica. Y bueno, al final esto no deja de tener un principio, un nudo y un desenlace, ¿no? No es nada que no hayamos visto desde siempre, ¿no? Casi todo puede adoptar la forma de relato y cuando esto sucede, el producto o servicio es algo más enriquecedor y memorable, ya que fermenta y en su audiencia y le dota de veracidad. Al final la gente siempre prefiere un buen pan hecho en casa que al que te venden en el supermercado, ¿no? Que es como de la misma repetición, ¿sabe? Como plástico, siempre es como igual, ¿no? El casero siempre gusta más que el de súper, ¿no? Pues al final nunca te va a salir igual y tiene ese sabor auténtico, ¿no? Y bueno, aquí vamos a los tipos de relatos que ya lo conocéis más o menos todos, la tragedia versus la comedia, ¿no? La fantástica antonomasia. Y ese perfecto yin-yang que conviven y donde se externalizan el resto de modalidades teatrales, ¿no? Estaba leyendo y me quedo un poco ahí en plan a ver qué dicen. os recomiendo sin duda alguna que leáis al dramaturgo más importante del siglo de oro español, que es Lope de Vega, que tiene obras maravillosas y que seguramente
os den pistas para poder entender cómo funciona estructuralmente una obra teatral. No es que vayamos a hacer teatro ni vayamos a actuar, pero es verdad que su funcionamiento podemos llevar a la posteridad lo que es nuestro terreno creativo, ¿vale? Y al final el portfolio, digamos que anteriormente era como tú eres aparte y luego está tu trabajo, ¿no? Como es lo que tú enseñabas ahí, como mira, esto es lo que hago, ¿no? Y hoy en día creo que se ha convertido más en una extensión de nosotros mismos, ¿no? Sino que forma parte de nosotros y al final, digamos que con todos estos géneros podemos utilizarlos para elaborar en forma de plantilla una historia interesante que contar, ¿no? Como diseñadores. Ya que al final, detrás de esta comunicación, contáis las imágenes, ¿no? que vais creando, y eso tiene una historia y tiene un contenido, ¿no? Súper interesante. Y bueno, quizá con el tema de tanto contenido visual nos hemos dejado un poco atrás el tema de la comunicación oral y escrita y nos hemos centrado, como he dicho antes, demasiado en las imágenes y todo cuenta, ¿no? Por ejemplo, de los principales géneros narrativos podéis adaptar la epopeya a vuestra historia o modus operandi. Y podéis ir investigando los diferentes géneros y quizás ver cuáles os encaja más para contar vuestra historia personal intransferible. Al final somos huellas dactilares andantes. No es que vayamos a hablar en verso, pero bueno, sí nos puede dar pistas sobre el orden y las estructuras que podemos llevar para contar nuestro storytelling profesional, ¿no? Y aprovechar sobre todo los medios que tenemos hoy en día, ¿no? Bajo una coherencia, lógicamente. Y bueno, pasamos al tema del arquetipo. Para saber cómo queréis que os perciba vuestra audiencia, tenemos que buscar un poco personajes que nos identifiquen, porque, bueno, eso nos puede ayudar un poco pues, para conformar mejor nuestro personaje, ¿no? Y, bueno, hay muchas fórmulas y hay un mollón de personajes que quizás no tenéis que quedaros con uno, sino podéis mezclarlos, porque, bueno, al final es lo guay, ¿no? No solamente eres uno, sino que puede ser diferentes personajes acorde al trabajo o al medio, ¿no? En este caso. Y aquí podemos ver algunos tipos de personajes, ¿no? Que, bueno, hay algunos más, pero me parece interesante que veamos como los principales o los más conocidos, ¿no? Tenemos el protector, ¿no? El que daría la vida por ti. El creador, que es como el creativo total. El líder, ¿no? El que es como el que manda, el jefe. El héroe, bueno, si habéis visto la película El Hoyo, obvio, ¿de qué va este, no? El seductor, aquel cuya vida gira alrededor del amor, el conquistador, ¿no? El sabio, que es como un poco el mago, ¿no? Aquel que destaca por su intelecto y conocimiento, que parece como arte de magia. El rebelde sin causa. El idealista, que es como el soñador, esa persona que va soñando, como en su mundo idílico, ¿no? Pues bueno, todo esto nos puede ayudar para conformar nuestro perfil y ver un poco adjetivos que nos interesan de cada uno de los personajes, ¿no? Y hay un caso práctico muy interesante que si analizamos esta charla en Stanford de Steve Jobs, que la podéis encontrar en YouTube perfectamente, hay una idea general en él, ¿no? Al final es seguir tu instinto. Empieza con humor, como para ganarse el público, y conecta porque al final es una historia personal y siempre la realidad pues, supera la ficción, ¿no? Vemos que tiene una estructura de inicio, de nudo y de desenlace. E incluso se permite usar el error y zarandear como a él mismo, ¿no? Se muestra natural y les habla en un tono cercano, mirándolo a los ojos. Usa las pausas para captar mucho mejor la atención de la gente, con lo que consigue que la emoción sea ascendente. Y como desenlace de moraleja, cierra su intervención de forma excepcional. Esto es un claro ejemplo de cómo podemos utilizar todos estos recursos narrativos que hemos comentado anteriormente para contar, por ejemplo, una ponencia o un proyecto o incluso en una presentación sobre nosotros mismos, ¿no? Al final es una ayuda y es una herramienta más, ¿no? Bueno, vamos a parar un poco. Voy a respirar. Ahora vamos a ver cómo podemos aplicar todo esto en el book. No sé si estáis ahí, si tenéis alguna pregunta, alguna duda, si he ido muy rápido, si se me entiende. En fin, no sé ahí cómo van esos comentarios. Y dicen saludos desde Colombia, igualmente, saludos desde España. Y a toda la gente que también he visto que hay de México, de República Dominicana. Muy bien, muy bien. Que
alegría, tanta diversidad, que bien, es súper enriquecedor estas cosas. Ah, desde Culiacán, qué guay. Qué bien. Pues bueno, vamos a empezar con el tema de a continuar, mejor dicho, cómo podemos aplicar esto en lo que es tú o tu marca, porque al final es lo que os he dicho antes, ¿no? Viene siendo un poco lo mismo, entre comillas. ¿Vale? Tenemos que entender que al final nuestra biografía es casi igual de importante que nuestro trabajo, ¿vale? Y sobre todo hoy en día. ¿Por qué? Porque eso nos imita. Es imposible que una persona siga exactamente los mismos caminos que otra, que lea los mismos libros, que coma lo mismo, que consuma todo con exactitud a otra persona. Y eso, en el fondo, es lo que podemos utilizar a nuestro favor para destacar entre tantos portfolios. Independientemente de que vuestro trabajo tiene que estar bien elaborado, justificado, razonado, explicado, para convencer y ser creíble, tenemos que ser también honestos, lógicamente, y eso es indudablemente la personalidad de cada uno y los caminos que la persona puede llegar a hacer, lo que lo hace diferente, ¿no? Y para esto, básicamente, lo que nos hacen cuando nacemos, básicamente, es nombrarnos, ¿no? Es como lo que no tiene nombre no existe. Y para eso tenemos que ser listos, audaces y creativos, ¿no? Y bueno, si quizás veis que tenéis un nombre común, o yo qué sé, ¿no? Que pues mi nombre no siento yo que pueda enganchar como para yo vender mi trabajo y ponerle una web y crearme una serie de redes que yo pueda mover eso. Pues oye, crear un seudónimo, que al final es como darle un nombre a cualquier proyecto que os puedan encargar, ¿no? Qué mejor oportunidad de demostrar si quieres trabajar en branding que poner nombre a las cosas y a ti mismo. Es lo más complicado del mundo, ponerte nombre a ti mismo en realidad. Porque tu nombre te lo han puesto tus padres, tú no te has tenido que comer la cabeza. Bueno, a no ser que te quieras cambiar luego, ¿no? Que creo que se puede hacer ya hoy en día. Pero es una tarea dura e interesante, porque al final con ese nombre, digamos que es lo que va a representar todo lo que añadamos a esa mochila, ¿no? Bueno, os voy a contar un poquito mi caso, ¿vale? De por qué vino el nombre que tengo, o el seudónimo, mejor dicho, de lo que es mi yo creativo, entre comillas, ¿no? Yo me llamo Nuria López y yo personalmente veía que ese nombre, pues, para mí era muy común, ¿vale? O sea, también tenía bastantes compañeros en el instituto que se apellidaban López, de incluso tenía en la misma clase otra chavala que se llamaba también Nuria. Entonces no le veía yo que tenía un punto diferenciador como para poder montar mi portfolio y toda mi historia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, pues bueno, yo sabía eso, ¿no? Que tenía ese problema, pero con los años estaba en la escuela cursando gráfica publicitaria y bueno, en uno de los proyectos teníamos que inventar una marca para aplicar y desarrollar un branding, ¿no? Y bueno, por entonces me apetecía mucho hacer una cafetería, librería, y no pensé mejor nombre que Señorita Serifa. Porque claro, como le iba a gestionar yo y era una friki de la tipografía, pues qué guay, pues Señorita Serifa. Y al final con el tiempo y la gente y algunos compañeros lo relacionaban un poco con mi persona y casi sin querer se creó y se quedó un poco el Señorita Serifa, ¿no? Lo curioso de todo esto es que cuando analicé con el tiempo el briefing del proyecto en cuestión, de esta cafetería librería, y mi yo profesional como freelance, había muchos valores que, digamos, estaban como conectados, ¿no? Era como, ¿quieres contar lo mismo? Simplemente que en vez de librería vas a ser freelance. Pero estaba muy asociado y la verdad que estuvo chulo, digamos, que hacer esa retrospectiva y ver que al final ese briefing funciona en cierta medida, ¿no? Y hoy pues todo cobra sentido, ¿vale? Luego, tenemos que tener en cuenta también que copiar es el arte de saber robar, ¿no? Eso decía, creo que lo dijo Picasso, una cosa así, o parecido, ¿no? No sé exactamente la frase, es como es, ¿no? Literal.
Pero al final un buen relato no es una creación, ¿no? Sino una combinación de los elementos adecuados. No hace falta comerse mucho la cabeza para crear algo súper ingenioso. Al final está todo ya inventado, es cuestión de seleccionar los ingredientes adecuados y ponerlo sobre la mesa, ¿no? Un caso práctico. ¿Alguno de los que estáis presentes habéis visto Breaking Bad? Yo imagino que sí, ¿no? No voy a hacer ningún tipo de spoiler por aquí, ¿no? Manifestaros. No vaya yo a contar algo que no deba. Aunque bueno, no sé yo hasta qué tiempo tengo para... O sea, qué tiempo tiene la serie para, digamos, que romper la licencia de los spoilers, ¿no? No sé si... Pues esta lleva ya un tiempecito, ¿no? Vale, ya se están manifestando de que habéis visto la serie. Muy bien, muy bien. Pues al final esta serie no deja de ser la vida aburrida de un profesor de química cuyo conflicto es el cáncer y al final la solución que él toma es la metanfetamina. Al final esto quiere decir que la historia es más sencilla y funciona. Lo que cambia es la forma de contarla. Y eso es lo que engancha, ¿no? Esto es, digamos, en lo que es la cultura popular de series y cines podéis encontrar mogollón de películas que realmente la historia contada con palabras escuetas, tú dices, bueno, pero si al final esto es un profesor no sé qué, no sé cuánto, que realmente puede ser tú mismo. La forma de contar y ese pequeño giro que siempre da la historia es lo que hace que algo te enganche, ¿no? Y bueno, al final se convierte un poco en una droga, ¿no? Cuando toca la fibra emocional, cualquier persona está más abierta a conectar con lo que dice, con su propia experiencia de vida. Ahí se tiene un puente interno en el cerebro que permite que lo que dice sea más memorable, ¿no? Esto es como, wow, llegas a eso y al final tienes a tu audiencia ahí, pero es independiente de lo que tú digas, ¿no? Como suscriptor leal de todo, ¿no? Y bueno, al final esto lo podemos llevar un poco al relato aplicado tu book, ¿no? En lo que hemos dicho antes de tu biografía. Porque no es lo mismo decir, soy bilingüe porque me propuse aprender todos los diálogos de Friel, a decir que soy traductor de inglés y ya está, ¿no? Cuando añades datos personales y reales a tu relato profesional, esto le da credibilidad y hace que te hagas mucho más memorable y único. Porque al final, de todos los currículums, si están buscando un traductor, no, había un chaval que el que se aprendió los diálogos de cine, ese me llamó mucho más la atención. Porque al final, esas particularidades son las que hacen que hagan clic en otra persona, ¿no? Y bueno, y también esto... digamos que hay que, o sea, ser sincero no significa dejar de ser creativo, o sea, tenemos que ser honestos. Si quieres ser creíble, tenemos que contar la verdad, aunque esta suponga a veces bajarnos del pedestal y reconocer que no siempre nos han salido las cosas bien. Pues los fracasos al final unen más a las personas que quizás los logros, ¿no? En muchas ocasiones, y esto hace que creen empatía. Al final te hacen de carne y hueso, ¿no? Y conectas mucho más con la gente, ¿no? Contar, pues no me ha salido esto bien, pues al final me he llevado 20 años trabajando en un Burger King, pero no dejé de hacer mis trabajos y mis proyectos personales y al final conseguir ser, digamos que trabajar de lo que me gusta. Los fracasos no tienen por qué ser negativos, que en este caso es al contrario, ¿no? No, digamos que nos hacen eso de carne y hueso, ¿no? Y luego, importante también, el medio, tenemos que aprovechar el medio a nuestro favor, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que no intentemos hacer cosas que a nuestro medio no admite. Nuestro medio me refiero a, bueno, las posibilidades que tenemos cada uno, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, a lo mejor hay gente que no le gusta salir en vídeo o explicar cosas en vídeo o no le gusta, yo qué sé, que intentemos un poco ser conscientes de nuestras aptitudes y los medios que tenemos, o no me apetece tener redes sociales, o no me apetece tener Instagram, pues ese tipo de cosas, ¿no? Como, por ejemplo, si a ti se te da bien el motion graphic, ¿por qué no haces tu book mediante este medio? O si te vas a especializar en tipografía, pues hazte una tipografía que promocione tu trabajo. Es como aprovechar tus recursos y medios a tu favor para promocionarte, ¿no? Y es un poco por ahí, ¿no?
Y bueno, en resumen, ¿cómo pueden convivir juntos, no? Si bien el vídeo puede ser el rey, es un poco lo que estamos viendo hoy en día en Instagram, con las stories y todo ese tipo de cosas. Al final no es el único tipo de formato que pueden usar las historias, ¿no? Independientemente del formato, todas las formas de narración visual deben adherirse a cuatro principios súper importantes. Y vamos a verlo un poco de forma por encima, pero bueno, para que lo tengamos en cuenta a la hora de generar nuestro relato y nuestra historia, ¿no? Autenticidad. Vemos que con tanto contenido el usuario se ha vuelto mucho más exigente y exquisito, ¿no? La cuestión es ser auténtico si se quiere establecer una conexión personal con los usuarios. Esto, lógicamente, andamos un poco a lo que hemos dicho atrás. Cuanto más veracidad y más de carne y hueso seáis, pues mucho mejor. Tanto en todos los aspectos que queráis comunicar, ¿no? Tono o expresión un poco visual o gráfica, ¿no? Sensibilidad. Cada vez más, digamos que las audiencias se han vuelto un tanto insensibles al contenido digital, ¿no? Por esta razón, los usuarios se sienten cada vez más atraídos por las experiencias viscerales y sensoriales. Cuanta más sensibilidad le pueda captar una pieza de contenido visual, pues más memorable se vuelve, ¿no? Volvemos al arquetipo y otra de las pautas es, al final, es esta, ¿no? La creación de historias basadas en los personajes, pues ayuda a establecer una conexión con el mensaje que se comparte. Son herramientas súper poderosas para hacer llegar las imágenes visuales adecuadas a la audiencia que más se identifiquen con ellas. Y por supuesto, la relevancia. La clave para conectar con una audiencia es proporcionar el mensaje correcto en el momento correcto a través de la representación visual correcta. Y eso tenemos que estar ahí como súper pendiente para dar en el clavo, ¿no? Como se diría. Y bueno, aprovechar todos los eventos culturales, los sucesos oportunos y todas las tendencias emergentes para la narración visual que sea relevante, ¿no? Y recuerda lo de siempre, utilizar el medio adecuado para ello, que se os dé bien y que sabéis que vuestro mensaje, vuestra idea pueda penetrar perfectamente, ¿no? Al final, los detalles cuentan, ¿no? La historia debe motivar, emocionar, cautivar, generar confianza y ser recordada. Para ello es muy importante que cuentes con detalle. O sea, al final volvemos un poco incluso al carne y hueso, ¿no? Algo al detalle no es efímero, es duradero, es real y sobre todo es más fácil de entender. Conecta con la realidad de las personas. Por ejemplo, decir que tienes un gato de mascota y que riegas cactus y germinado, ¿no? Al final, eso lo hace mucha gente y se crea esa empatía que al final te acerca mucho más al usuario, ¿no? Y luego, debe de invitar a la acción. ¿Qué quiere decir esto? Hay muchas historias, pero siempre deben terminar como con una especie de moraleja que le una como tu marca, ¿no? Y que le inviten a hacer algo o a conocer más, o a sentir la necesidad de que quiere formar parte de su vida. Ha saltado ahí con un sonido súper raro, no sé qué ha pasado. Bueno, parece que está todo en orden, ¿no? Voy a mirar a ver si ha pasado algo. Vale, está todo bien. Es que me ha asustado a mí un poco, perdonad. Bueno, espérate, retomo. Estamos hablando de la acción. Vale, lo de fidelizar a tu audiencia. Al final es lo más complicado. Es un bu, ¿no? Vale, sí. Ay, qué susto me he llevado. Al final lo complicado es eso, fidelizar a tu audiencia, ¿vale? Digamos que ya no tenemos un público, ¿vale? Ya no vamos a captar solo clientes, sino que yo creo que hoy en día las redes sociales lo que ha permitido es que eso se convierta en audiencia, ¿no? Además lo leí hace poco de José María Mir, que decía un poco eso, ¿no? Que al final el público objetivo había mutado a audiencia, ¿no? Eso es súper interesante para nosotros, porque nos permite que quizás en un momento puntual no tengamos un cliente, sea profesional, de estudio de diseño, agencia, metemos a todo, ¿vale? Pero sí se puede convertir en audiencia. Y eso significa que si se convierte en audiencia nos va a seguir constantemente. Con lo cual, en un momento determinado, ahora por ejemplo, no le podemos hacer falta nuestro servicio, pero quizá dentro de un año se acuerdan de nosotros porque nos siguen y nos llaman para un determinado proyecto o nos lo encargan directamente, ¿no? Entonces, el tema de las audiencias es súper interesante.
Y para esto, pues lo más recomendable es hacer lo llamado freebie, ¿no? O sea, si tienes algo que contar, qué mejor que, por ejemplo, puedes generar una newsletter, un podcast o contar cómo trabaja, ¿no? A través de bocetos o incluso enseñar algunos procesos de trabajo personales que tengáis, ¿no? No tengáis miedo con que os pueden copiar, evidentemente. O sea, os van a copiar y si os copia, y si os copian, digamos que enorgulleceros porque si os copian es que estáis haciendo las cosas bien, ¿vale? Y bueno, al final es un poco eso. Si se te da bien, por ejemplo, ilustrar, pues puedes generar material, incluso colgarlo en vuestra web y ponerlo en descarga pública por pagar, por un paga lo que quiera o incluso por un precio más o menos razonable que veáis acorde a lo que le habéis dedicado, ¿no? Al final es generar ciertos recursos que os hacen generar una audiencia, ¿no? No solo de enseñar tu trabajo y algo, porque al final eso es lo que se ha convertido es que eso lo hace todo el mundo. Entonces tenemos que aportar un valor extra a través de nuestra historia y de nuestra forma de entender todo esto, ¿no? Todo el mundo del diseño gráfico y la comunicación visual, ¿no? Y al final esto no deja de ser como las relaciones. Esto va de esto. Entonces, al final recordad que el storytelling es el arte de contar historias y la gente se sentirá mucho más identificada. Si ves que tras la marca que hay, o sea, si a través de vuestra marca como diseñadores hay una historia de superación, de esfuerzo, de trabajo, de la que queráis contar, ¿no? En definitiva, que tras vuestra marca, tras vuestro proyecto o tras vuestra empresa hay vida. Así que no subestiméis vuestra historia, porque al final esta es la que puede ser el comienzo de una vida juntos, tanto de vosotros como vuestra audiencia, ¿no? Y que al final la vida del diseñador no es dual, sino que tú eres tu último trabajo, ¿no? Y bueno, me gusta mucho terminar con esta frase, un poco así lo que es la charla más teórica, ¿vale? Que la gente olvidará lo que hiciste y olvidará lo que dijiste, pero nunca olvidará cómo la hiciste sentir, ¿no? Esto creo que es un final para todo esto que hemos hablado bastante acorde, ¿no? Y un poco de lo que os quiero transmitir a la hora de que enfoquéis desde otro punto de vista lo que es vuestro portfolio, ¿vale? Y bueno, preguntas. Creo que ahora es el momento de las preguntas. No sé si tenéis alguna pregunta por aquí que podamos comentar, resolver, si queréis hablar de algún punto en concreto o que explique alguna cosita un poco más con detenimiento. No sé, ahí qué inercias hay. A ver, ¿hay alguien ahí? ¿Hay alguien ahí? No sé si hay alguien ahí. Bueno, voy a beber un poco de agua. Vale, ¿cómo fue mi inicio en el mundo laboral? Pues básicamente, digamos que tuve la suerte un poco de terminar. A ver, fue un poco complicado en el sentido de. Yo terminé, o sea, yo hice primero un grado superior, que es como de formación profesional de gráfica publicitaria, y después, digamos que hice lo que es la carrera de diseño, ¿no? Y cuando terminé el grado superior, pues hice las prácticas en un estudio, que lo mencioné antes, en Salvarte, y digamos que ahí, pues medio comencé un poco mi de esto profesional, ¿no? Entonces, pues bueno. Digamos que mientras estaba un poco colaborando con ellos, pues decidí también que no pararme ahí y bueno, seguir estudiando y formándome en el diseño gráfico, entonces hice la carrera, ¿no? Y básicamente desde entonces estaba colaborando con ellos y luego por otro lado, pues haciendo proyectos personales y bueno, haciendo mucha tipografía, algunos proyectos con algunos clientes en concreto. Pero sobre todo un poco ese dualismo, ¿no? De proyectos un poco con el estudio y un poco centrándome en lo que es el portfolio y, bueno, esos proyectos personales que al final, pues, te hacen evolucionar como persona, ¿no? Por ejemplo, eso, el proyecto final de carrera que fue Blind Works, que, bueno, tuvo bastante éxito, ganó bastantes premios y estuvo bastante mencionado y reconocido. Que te indica un poco el camino de por dónde puedes ir un poco a nivel personal, ¿no? A ver, sigo leyendo. Carrera de diseño gráfico, ¿dónde la estudié? Mira, pues yo la carrera de diseño gráfico la estudié
Bueno, aquí en Jerez, en la Escuela de Arte de Jerez, que fue donde la estudié, la llamaban Enseñanza Artística Superior de Diseño Gráfico, ¿no? Que equivalía a lo que es la carrera, pero la llamaban un poco así. Y fue aquí un poco en Jerez también, porque bueno, ya verdad que yo nunca he tenido recursos económicos como para poder, digamos que estudiar una carrera en Elisa o en Eina, que donde realmente me gustaría haber estudiado. Entre la localización y bueno, el dinero que realmente vale ese tipo de esto, en mi época, ¿no? Cuando tenía 20 años, fue un poco complicado. Entonces, bueno, decidí estudiarla aquí y ya está. A ver. Vale, recomendaciones sobre el tema del objetivo de algún portfolio o algo para ver un poco si cumple el objetivo. Pues mira. Básicamente podéis mirar, a ver, voy a buscarlo, ¿vale? Y os voy diciendo, mientras voy contestando el resto de preguntas, ¿vale? Para que no. Pues mira, por ejemplo, un estudio que se me viene súper a la cabeza ahora mismo es A-Studio, ¿no? Si cotilláis un poco el Instagram, veis que la forma que tienen de entender su proceso de trabajo y el diseño gráfico lo lleva hasta su propia comunicación, ¿no? Entonces, es súper interesante. O, por ejemplo, el estudio, lo siento, esa forma que tiene tan peculiar de trabajar con las manos, por decirlo de alguna forma, lo elaboran incluso en las propias tarjetas, que creo que era que tenían una plantilla y las tenían que hacer como a mano para poner su logotipo y su nombre, ¿no? Ese tipo de cuestiones al final han sido capaces de transformar esa idea de negocio que tienen, esa historia como estudio, y hacerlo plástico prácticamente, ¿no? Entonces, a grosso modo, se me vienen como esos dos, ¿no? Un poco de recomendaciones de gente que está haciendo cosas interesantes, ¿no? A ver. Recomendación para alguien que básicamente se ha recién salido de la universidad, pues básicamente que tenga un nombre claro, un seudónimo o tu nombre súper claro a la hora de, digamos, posicionarte como perfil creativo, ¿vale? Que te crees una web o por lo menos que registres el dominio, ¿vale? Y que te crees todas las redes que tenemos hoy en día como Domestika, Behance, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Luego, pues, poco a poco, digamos que hacerte una marca personal y bajo esa marca personal trabajar los diferentes canales. Pensar que aparte de tu trabajo se te ocurre otra forma que pueda, digamos, que aportar a la comunidad, sea como un podcast, una newsletter, o yo qué sé, compartir tu proceso de trabajo si te gusta, por ejemplo, hacer lettering, ¿no? O hacer caricatura, X, dependiendo de las cualidades de cada uno. Pero un poco enfocaros por esas cuestiones, ¿vale? Y poco a poco, al final esto, el trabajo, el portfolio, es el trabajo que al final nunca vamos a terminar. Porque siempre va a estar en constante movimiento contigo, ¿no? A ver, sigo leyendo preguntas. ¿Qué aplicaciones recomiendo para hacer el portfolio? Aplicaciones, vale. Yo, la mía personalmente, mi web, por ejemplo, está hecha con Cargo Collective, ¿vale? Creo que es una plataforma que sin tener mucho conocimiento de programación, te deja hacer bastantes cosas. Además, hay diferentes temas muy interesantes que lo puedes trucar un poco y ponerlo un poco a tu gusto, ¿vale? Entonces, esa plataforma a mí la verdad que me funciona. Luego tenemos también, bueno, el Adobe Portfolio que tiene Behance con Adobe, un poco una colaboración. Y había otro, Simplice creo que se llamaba. Sí, Simplice, que también te genera mediante, creo que lo que te hacen es que te dan como un archivo como de WordPress y lo instalas tú un poco en tu WordPress con tu hosting y hay una serie de plantillas que también sin apenas tener el conocimiento de programación puede facilitar y hacer algo un poco de tu web acorde a tu historia visual y todo el rollo, ¿no? Es un poco las plataformas un poco así como más fácil y asequible. También os digo que lo ideal al final es hacer una web en condiciones con un programador y hacer tú el sketch y que el programador te lo adapte, ¿no? Eso es como lo ideal, pero es verdad que, bueno, para mí, por ejemplo, es mucho más fácil que yo gestione la web y suba los proyectos. De hecho, tengo ahora un poco el apartado de proyectos bloqueado. Lo tengo enlazado al Behance porque estoy
rehaciendo muchos proyectos, subiendo algunos otros, intentando, bueno, pues digamos que quizás instaurar un carrito para el tema de las tipografías, estoy ahí trabajando un poco en el background de la web, ¿no? Entonces, para mí es mucho más cómodo depender de mí misma que no de hacerlo y depender del programador, que también tendrá otros clientes y estar ahí un poco esperando a que me lo suba, ya un poco a nivel de cada uno, ¿no? A ver, sigo leyendo preguntitas. A ver, pregunta aquí de cómo adaptar el storytelling desde el punto de vista de un fotógrafo o videógrafo. Pues al final es un poco a través de la marca, chacho, como preguntas, ¿no? Si digamos que al final seguro que tienes un punto de vista diferente a alguien de tu sector. Eso lo tienes que contar entonces tu marca. O diferentes tomas que te diferencien y que digamos tengas tu huella, tu tic, ¿no? A la hora de grabar o de fotografiar. O un tono que tenga la imagen. Todo ese tipo de cosas están contando cómo eres y cómo es tu trabajo. Entonces, tenlas muy en cuenta porque es tu branding en realidad, ¿no? Entonces, eso mídelo muy bien porque que sea, sobre todo, que sea coherente con todo lo que cuentes, ¿no? Es un poco lo que voy, ¿no? Vale, sí, bueno, creo que también contesto un poco a lo que dice Aníbal de la forma de contar historias y demás, que es un recurso extra al fin y al cabo, y que, bueno, es que creo que hoy en día, lo que además lo vemos en muchos anuncios, ¿no? Lo que te engancha es la historia. Entonces, claro, si nosotros como comunicadores visuales aprovechamos eso a nuestro favor, pues lógicamente vamos a penetrar mucho más en nuestra audiencia. De hecho, os recomiendo que os leáis un libro que creo que ha salido hace poco de Ellen Lupton, o Lupton, perdonad mi inglés muchas veces, que es como contar historias, o sea, como es el storytelling y diseño gráfico, una cosa así. Leedlo porque es súper interesante y os van a dar muchas pistas de esto que os he contado un poco en resumen, ¿vale? Porque esto se alargaría para varias clases y de cómo indagar un poco en esos términos, ¿vale? Vale, aquí cuenta un poco el tema del nombre, ¿no? Es verdad que al final el nombre es un parto enorme. Venga, vale, voy a hacer un inciso, voy a buscar el título del nombre y lo escribo por aquí, ¿vale? Para facilitar un poco la búsqueda. Creo que la editorial Gustavo Gili lo vende. Creo que además la traducción la hicieron ellos. Creo. Bueno, pues lo dicho. Si hago la pregunta y les pongo eso, ¿vale? Que sí, que el nombre es súper complicado. Pero que al final es un poco ayudaros de otras personas, sugerencias, pero personas un poco centradas en la profesión, ¿vale? No tu madre, porque al final os puede pasar dos cosas, que o lo ha hecho por tierra o te diga qué bonito todo, ¿no? Sino gente un poco del sector, que os vean con un punto de vista un poco objetivo, ¿no? Analizar también mucho el tema de la sonoridad, ayudaros en si está, si es registrable, sobre todo en todas las redes, para que también os puedan, cada vez que os busquen, salgáis vosotros. Todas esas cosas son como tics que os pueden ayudar un poco a descartar, ¿no? Quizás no tiene por qué ser un súper mega nombre. Al final está ya todo inventado, pero simplemente que os funcione, ¿vale? Sigo leyendo y ahora os dejo el libro, que no se me olvida. ¿Alguna web, blog o perfil de Insta que nos recomiende? Mira, hay un chico, que no sé si lo conoces alguno, que no tiene nada que ver, o sea, tiene que ver mucho con nosotros, pero no tiene nada que ver. Yo lo conocí a él como un diseñador, pero con el tiempo ha ido mutando. ¿Vale? Es Modesto García. Y bueno, de hecho hace poco hizo como unas viñetas para descubrir el asesinato, que se hizo súper viral en Twitter. Y tiene artículos en Brandemia y analiza algunas marcas y demás. Pero luego en su perfil personal de Twitter es súper genial cómo utiliza las historias narrativas con el tema de las viñetas
es brutal. Entonces, es un muy buen ejemplo. Os animo a que lo sigáis porque es súper divertido leerlo y cómo utiliza todas las historias para darle la vuelta a las cosas, siendo un poco, digamos que nuestro perfil, entre comillas, ¿no? A ver, sigo leyendo. Sí, en Crayola tiene un número, un curso muy interesante de naming. Luego Joan Costa tiene por ahí algún artículo muy interesante. Mira, os lo dejo aquí, ¿vale? Se llama el Perdonad la traducción que me ha hecho ahí el señor Google. Y si del Lupton, ¿vale? Sí, en Gustavo Gillo podéis encontrar el libro, ¿vale? Y bueno, creo que es una Biblia un poco que os cuenta muchas de las cosas que hemos visto en esta presentación, ¿vale? A ver qué más había por ahí. Pues no sé, creo que he contestado todas las preguntas que he visto por ahí, ¿no? No sé si se me ha escapado alguna. Manifestaros, por favor. Sí, estoy leyendo y no veo ninguna pregunta que me haya dejado. Bueno, no sé si se me... A ver, la lección, esa pregunta es complicada, ¿eh? Pues la lección es que al final, que esto es un trabajo de, que esto no es una carrera de velocidad, ¿vale? Sino que esto es una maratón. Es un poco lo que es, yo veo la profesión de lo que es diseño gráfico, ¿no? Y que al final los resultados complicados es que sean inmediatos. Y que será seguramente a la larga, trabajando constantemente y sobre todo eso, tener muy en cuenta el foco de lo que quiere llegar a ser y cómo quiere que sea tu trabajo y siempre por ese camino, ¿no? Aunque, bueno, te vayan surgiendo diferentes caminos a los lados y demás, pero por lo menos tienes un poco el foco claro, porque al final si no vas divagando y nunca vas a llegar a ese objetivo primordial. Entonces, un poco de eso, paciencia y que no busquéis resultados inmediatos, porque al final eso os va a desvirtuar seguramente vuestro trabajo. Quizás no, pero es probable, porque la rapidez creo que no nos hace ningún favor y va un poco en contra de los que son, de lo que es el proceso natural de diseño, ¿no? Que es un poco ese reposo y ese estudio de cada marca o de cada proyecto en cuestión, ¿no? A ver, voy a ver. A ver, Leo, te había preguntado tu Instagram para ver tu trabajo, si no alguna plataforma donde lo compartas como mencionaste, claro. Vale, pues vale, mi trabajo lo podéis encontrar en Behance, Doméstica, o si no, en la web, de hecho, ahora justo si le dais a la pestaña de Work, os llevará seguramente al Behance, ¿vale? Y ahí un poco, tanto Doméstica como en Behance, podéis ver alguno de trabajo. O también en la web un poco de Salvarte, que bueno, como somos un poco ahí dos, pues lo hacemos a medida, tanto yo como con Salva, ¿no? Y bueno, sí, soy joven, pero llevo básicamente de los 20 a los 21 años en esto, como 7 años súper intenso. Entonces, bueno, digamos que no he parado y que quizás eso me ha hecho un poco coger cierto rodaje, ¿no? También el proyecto final me dio bastante, digamos que chance en tema de presentaciones, de ir por ahí en hacer alguna que otra presentación o en alguna que otra ponencia explicando eso. Entonces, bueno. Digamos que cogió cierta soltura en algunas cosillas que quizá pues, por mi edad no es tan común, ¿no? Pero es un poco eso. Al final, me ha gustado mucho esta profesión desde siempre, básicamente desde que decidí estudiarla, porque prácticamente salí de lo que es el bachillerato y ya sabía que quería estudiar esto. Entonces, bueno, ha sido como muy fácil, entre comillas, o como muy natural para mí,
pues seguir trabajando y también tuve la suerte de eso, de tener un poco la opción de hacer las prácticas con el estudio y digamos que no hacer un parón lo que mi trayectoria profesional, ¿no? Y seguir ahí con el baraje del diseño y demás. Así un poco eso. Pues no sé, creo que está todo y bien, ¿no? No sé si habéis... Gracias. Me alegro mucho de que os haya gustado esta charla. Y bueno, muchas gracias por estar este rato conmigo en este día tan especial. Y bueno, poco a poco, bueno, creo que saldremos juntos de esta con la crisis COVID. Y mucho ánimo y bueno, aprovechar el tiempo que creo que al final esto que estamos viviendo puede ayudar a que, bueno, nos centremos un poquito en el portfolio de cada uno de nosotros y mejoremos algunos aspectos que seguro que se nos había olvidado con la vorágine de la rutina y demás, ¿no? Que era el mejor momento para esto. No hay, ¿no? Y bueno, lo dicho, salud, buen día y gracias por todo. Si queréis, bueno, podéis escribirme por las redes o lo que sea. Si tenéis alguna duda, pues por ahí estaré siempre, ¿vale? 24/7, como se dice hoy en día. Y nada, un placer compartir este rato con todos vosotros, ¿vale? Venga, chao. Hasta luego, buena tarde.